Buenos días, mi nombre es Roberto Di Tomaso, soy el responsable comercial de PPG en Argentina para el negocio de Refinish. Hoy estamos aquí reunidos en nuestra casa, anunciando un importante proyecto que se inicia, donde la compañía ha decidido estar con una presencia mucho más concreta a través de la producción en Argentina y está relocalizando producciones que quiere localizar hacia el exterior con exportaciones y fundamentalmente direccionadas al mercado local de la industria automotiva. PPG Argentina es, en el negocio de Refinish, una empresa que lidera el mercado desde hace muchos años, innovadora, que incentiva siempre la capacitación y el desarrollo profesional. Nuestro proyecto apunta a través de esta acción a tener una presencia más sólida y a través de cierta sustitución de importaciones tener una independencia de abastecimiento para nuestro mercado local que nos permita cumplir con las expectativas de nuestros clientes. El foco estratégico de nuestro negocio está basado en el mercado de alta gama, donde siempre PPG ha tenido una presencia de liderazgo y el producto y la línea con la que nosotros pensamos mantener ese liderazgo hacia adelante fundamentalmente está apuntada y balanceada con nuestro desarrollo en la línea base agua. Esta es una empresa, como escuchamos desde nuestros líderes, que basa su desarrollo de producto atendiendo el cuidado del medio ambiente, tratando de desarrollar tecnologías amigables y además con el mejor soporte de color que en nuestro mercado de Refinish es altamente valorado como un producto que garantice productividad y el menor costo para el tallerista de la Argentina. Finalmente, quiero agradecerles por esta oportunidad de darnos a conocer, de contar en este día el importante proyecto que estamos iniciando en Argentina a través de esta actividad donde anunciamos desde la empresa inversiones para fortalecer nuestra presencia tanto productiva como comercial y también para compartir con nuestros clientes este mensaje de futuro donde PPG está decidida a crecer en Argentina y está haciendo todo lo que entendemos que nos va a garantizar la presencia como líderes en el mercado de Refinish hacia adelante en el próximo tiempo y que además también nos dé visibilidad con nuestros clientes a partir de nuestro nuevo centro de entrenamiento aquí en Pilar que nos permita incrementar nuestra calidad y nuestra cobertura de servicio. Muchas gracias y buenos días. Estamos con Carlos Altacruz, el director presidente de PPG, y le vamos a hacer una consulta a Carlos. ¿Por qué estamos hoy acá en la planta de Pilar de PPG? Sergio, estamos... Primero, gracias por la pregunta. Estamos acá porque hoy día es un día especial. Estamos revitalizando nuestra presencia en el mercado argentino. Tenemos 20 años de participación aquí y esperamos tener 20 o 50 más. Ahora, ¿por qué? Porque el mercado argentino es la tercera economía de Latinoamérica. Tenemos 20% de participación de mercado, lo cual significa que tenemos muchas oportunidades de crecimiento orgánico, así como explorar algunas exportaciones a mercados como Perú, Venezuela, Bolivia, Paraguay. Ahora, esta inyección de capital de 40 millones de pesos la vamos a utilizar, como mencioné durante mi discurso de apertura, básicamente para continuar desarrollando nuestro capital humano en la empresa, nuestros colaboradores, localizar, lo cual pasa por aprimorar nuestro centro de entrenamiento para pintores. Nosotros entrenamos 1.500 pintores al año. En los últimos 15 años hemos entrenado 22.500 pintores. Entonces eso es un ejemplo de localización. Fortalecer nuestras relaciones comerciales pasa por ser más agresivos, una cara más de mercado, más abierta al mercado y una estrategia comercial mucho más agresiva. Y obviamente excelencia operacional, la cual pasa por aprimorar nuestros procesos y nuestros sistemas. Entonces, estos 40 millones de inyección de capital serán usados en los próximos 3 a 5 años para realmente revitalizar nuestra empresa en el mercado argentino.